José, un taller donde tenías que expresar diferentes cosas. Digo, la de aquí abajo no hay demasiada explicación, supongo. ¿O por qué? Esto es una JT. Mi nombre es José Turquier, el de mi papá Jack Turquier y el de mi abuelo también José Turquier. Entonces, honestamente, quise identificar, quise crear un símbolo familiar. ¿Y qué mejor que algo de tres generaciones? Que es José Turquier, Jack Turquier y otras José Turquier. Ya estaremos esperando la siguiente J. Esperemos la siguiente generación, esperemos que también sea JT. Pero además lo hiciste firme, es una JT muy firme, muy simbólica. Muy elegante, tratando de expresar lo elegante que siempre tenemos que hacer, lo buena gente. Se nota como vienes hoy, justamente, además. Como siempre nos enseñan los valores, al igual que esta JT, se ve un simple símbolo, pero representa muchas cosas más, ¿verdad? Se tiene que conocer todo el contexto familiar para entender lo que representa este símbolo. Oye, y este cuadro, yo he visto cosas parecidas, ¿por qué este? Este cuadro, honestamente, yo desde que entré a la clase de arte, algo que me encantó es el surrealismo. Y en este cuadro se puede ver eso, algo exótico, porque si tú te acercas en este cuadro, las líneas naranjas se ven igual, rectas. Sí. Pero si tú te vas para atrás, se ven todas, se ven como escaleras. Y como es el surrealismo, algo exótico, algo que tú creas, algo que te puede representar, por eso dices este muy cuadro. Al estilo Escher. Oye, pero me encanta, la verdad es que te gustó el surrealismo, lo abstracto, y me pones una foto. Esta foto, estábamos en vacaciones ahorita en verano, en Nueva York, es en Nueva York esta foto, nos subimos a que es uno de los edificios más altos en Nueva York. Y un evento me paré y miré, y honestamente me di cuenta que lo único, que si volteas para abajo, los coches se ven chicos, las personas que se ven, y entendí que por eso le puse el título Viviendo las Alturas. Porque hay que soñar, igual que el surrealismo, todo tiene una conexión. El surrealismo es algo exótico, algo que tú creas. Acá también tu sueño es algo que tú creas, que tú vas, es tu instinto. Entonces es algo que me motiva, ¿no? Para ver siempre hay que soñar. Ahora, hablaste de surrealismo, de abstracto, de al vivir en las alturas, de elegancia. Y nos topamos con un cuadro de Siria con... ¿Qué implica este cuadro? Básicamente, como lo dije, estábamos soñando, estamos en el surrealismo, pero acá hay que recordar la realidad. Y la realidad muchas veces es ver el mundo. ¿Qué es el mundo? El mundo, de ejemplo muy simple, es Siria. ¿Cuántos muertos han habido? Nosotros estamos soñando, pensando nuestras cosas cotidianas y nos olvidamos de lo que pasa hoy en día, de la gente muerta, de la gente que se muere por su país, por la razón que sea, nos olvidamos de eso. Hay que, por eso lo hice, para tomar conciencia. Podemos pensar en todo lo que queramos, pero hay que tomar conciencia de la gente que no está viviendo. ¿Qué representa la figura gris y la figura azul?